Framber, you added the cutter this year to help you against left-handed hitters. How do you feel that pitch has evolved for you this year, and how do you feel going into a start tomorrow where you're going to face a good bit of left-handed hitters? Creaste el cutter este año para tirárselo a los zurdos. ¿Cómo tú sientes que ha evolucionado ese pitch este año, y cómo te sientes para mañana que te va a enfrentar a varios zurdos? Bueno, el cutter ha funcionado bien, me ha dado buenos resultados, y lo que da resultado no se cambia, y yo lo mantengo ahí tirándolo. Yeah, the cutter's been good for me this year. I've gotten good results with that pitch, and you know, when you get good results there, you don't change anything. So I'm going to continue throwing it. Been good. Go to the second row on your right, guys. This is going to be in Spanish. Carlos Nava, ESPN International. Framber, un gusto saludarte. Tienes experiencia en Serie Mundial. Es la tercera ronda de estos playoffs. ¿Qué has hecho diferente para convertirte en el lanzador que has sido durante esta postemporada? ¿Y cómo piensas atacar mañana a los bateadores de los Phillies? Lo que me ha hecho diferente es la mentalidad, cómo pensar antes de jugar, analizar antes de jugar, practicar bien, trabajar bien a los bateadores, concentrarme en el montículo y simplemente le jugaremos a los Phillies hoy y mañana intenso, sacando out, tirando strike, atacando mucho la zona y nada, como siempre he venido jugando la temporada, enfocado. Do you have that one? Yeah. Question was, how has Framber has changed his postseason and plan of attack for tomorrow against the Phillies? Framber said, biggest thing that's changed, I think, is the mentality, just analyzing the hitters and just the way I practice, just a lot of the things, just trying to stay focused on the mound. And I think for attacking the hitters tomorrow, I'm just going to throw as many strikes as I can and attack them inside the strike zone. Thank you, sir. We'll go to Mark and then Ron. Framber, what does it mean to you to be in this position starting game two of the World Series? ¿Qué significa para ti estar en esta posición y empezar el segundo juego de la Serie Mundial? ¿Qué significa para ti estar en esta posición y empezar el segundo juego de la Serie Mundial? Significa mucho para mí, es valioso mi carrera. Abrir el segundo juego de la Serie Mundial es bueno. Me siento cómodo ahí y simplemente seguir enfocado y seguir haciendo el trabajo que vengo haciendo y darle un buen partido al equipo. Yeah, it means a lot for me. It means a lot for my career. And honestly, just feel good there. Just continue doing what I've been doing, continue doing work, and had to throw a good game for the team. Go to Ron. Framber, what did you learn from your two World Series starts last year? And looking back, why didn't they go as well as you had hoped? ¿Qué aprendiste sobre las dos salidas tuyas del año pasado de la Serie Mundial? ¿Y por qué piensas que no salieron como esperabas? Bueno, yo pienso que fue el deseo de jugar. La emoción pudo conmigo y pienso que tengo solamente controlar las emociones, seguir actuando como venimos actuando y jugar intenso y no perder el ritmo del juego. Yeah, I think last year that my emotions got the better of me during the World Series. I think the key for this year is just continue doing what I've been doing, try not to let the game get away from me, and I think we'll get good results there. First row on your left and then Danielle. Framber, buenas tardes. TUDN Radio Houston. ¿Cuál es la diferencia de este Framber Valdez de este año en esta Serie Mundial comparado al año pasado? Y segunda pregunta, ¿cómo te sientes de que tus compañeros anden con la playera de Framber? Acabamos de ver a Chas McCormick y varios de tus compañeros. ¿Qué se siente? In English, first of all, what's the difference between this Framber Valdez from this year to last year's World Series? And how do you feel about your teammates wearing your Framber shirt? Bueno, yo pienso que la única diferencia que he tenido del año pasado es la más consistencia este año, que he tenido mucha consistencia en lo que hago. He tenido más logro que el año pasado también, eso es lo que puedo decirte por ahora. Y de la playera que se ponen los muchachos de mía, me siento muy contento por lo que yo he hecho y por lo que yo he logrado con ellos también, que han sido parte de esos logros. Y me siento contento al ver que los muchachos usan mi playera, usan mi apellido, y me siento bien por eso. Yeah, I think the biggest difference from last year to this year has been the consistency. I think I've been a little bit more consistent this year on everything that I've done, and feel good with the results that I've gotten, and hopefully continue to get more. In terms of the shirt, I feel really happy that the guys feel comfortable wearing my shirt. Obviously, I've accomplished a lot this year, and I've accomplished a lot with these guys. So I do feel very proud that they feel comfortable enough to wear my last name on them. About five rows back on your right, Danielle.
Can you outline the process of adding a new pitch to your arsenal, and how do you decide when it's ready? ¿Puedes hablar del proceso de agregar un nuevo picheo y cuándo decides que está listo el picheo para tirar el juego? El proceso de agregar un picheo nuevo, ¿cuál es? Simplemente analizarlo con tu pitching coach y preguntarle, tú tirarlo y dejar que ellos digan si el picheo está adecuado para jugar en Grandes Ligas o no está adecuado, o el picheo no tiene, por ejemplo, como que, mira, si tú vas a tirar una curva o quieres tirar un corel o quieres tirar un split, ese picheo hay que analizarlo, hay que verlo, hay que ver la consistencia que tiene en la zona de strike y saber, o si no, no se puede aprobar ningún picheo así por así. Yeah, I think the biggest thing is just throwing the pitch, analyzing it, going over it with your pitching coaches, and let them decide whenever they think it's ready to be thrown in a major league game, whether it's a curveball, cutter, split. We got to throw those pitches and see how many times we can get inside the strike zone, and then we come into the determination with our pitching coaches to then say, okay, we feel comfortable throwing this pitch inside of the game. Third row on your left, guys. Framber, es la cuarta serie mundial en los últimos seis años, tercera para ti. ¿Qué hace diferente este equipo de los años anteriores? Question in English was, it's the fourth World Series in the last 6 years there for you. What makes this team different from the previous ones? Bueno, no sé decirte de los años anteriores. Realmente te puedo decir del 2018 para acá, aquí en Grandes Ligas, de que, bueno, lo que yo he visto es de que el equipo es unido, el equipo se apoya. Nos corregimos también entre nosotros mismos. No tenemos que esperar tampoco que un pitching coach o el manager nos diga la cosa. Nosotros mismos, que jugamos en el terreno, que sabemos las cosas del terreno, nos ayudamos también al junto del manager o del pitching coach. Y eso es lo que nos ha hecho bueno, que nosotros trabajamos juntos y conversamos algunas cosas que pueden faltarnos o cosas que nos pueden afectar. Y eso nos ayuda bastante en el juego y fuera del juego. Yeah, I can speak on 2018 forward. I think the biggest thing is that this team is united. We try to help each other out, give each other advices. If we see something that needs to be corrected, we don't try to wait for a pitching coach to necessarily come to us. We try to help each other out in that regard. And I think that's kind of being one of the reasons why we've been able to be so successful the last couple of years. I think a couple more in the third row in the middle here. Framber, ¿qué me puedes decir de la alineación de los Phillies? Tienen a un Bryce Harper que está bateando arriba de 400. ¿Qué reto puede presentar esto para ti como abridor? Question is, talk about the Phillies lineup, in particular Bryce Harper, who's batting above 400. Bueno, la rotación de ellos es una rotación que la gente se dice que está bien, que es una rotación que batea mucho, pero también la de nosotros batea mucho. Nosotros tenemos buenos picheos, tenemos hierro para jugar contra ellos, no importa si el bateo está bien o está mal. Lo importante es que nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos con qué vamos a jugar, sabemos cómo vamos a entrar. Y nada, lo importante es que mi equipo está bien, saludable, y que sepamos jugar contra ellos. Yeah, I think we all hear about the great lineup that they have, but we feel really comfortable, again, with our lineup and our pitching staff as well. We know what we can do, what we can accomplish there, and we also feel really good that we're all healthy coming into this series and know that we can execute our pitches. Last question or two for Framber. All right, Framber, continue success. Genoy, thank you. Thank you. Dusty should be in a few minutes.